Buenos días, feliz jueves. Como veis, estoy en el coche, he ido a por agua como cada 2 semanas, eso no cambia. Y bueno, como siempre he aprovechado para venir a ver el mar y a mover un poco el coche que llevaba parado 2 semanas ya. No tengáis en cuenta el cristal del coche. He intentado ir a lavarlo esta mañana, pero estaba estropeado el lavadero, así que tendrá que esperar un poco. Muchos me decís, qué suerte vivir en la playa en verano, qué alegría. Esto es vivir en la playa. Lo primero que tenemos aquí, estos son 2 nísperos, este es uno y este es el otro, que puse a germinar las semillas y están creciendo muy bien, la verdad, crecen muy rápido. Esto es una semilla de chirimoya que también está bastante bien. Esta es la semilla del olivo, que aunque es chiquitita pero no está mal. El romero, que ha tenido mejores momentos, la lavanda, que está muerta, el perejil, que no está muerto pero casi, el orégano, que está muerto. Esto no está muerto, son las flores de la cuna de Moisés, que las estoy dejando secar para sacar semillas, que ya dentro de nada me pondré a sacarlas y tengo que investigar un poco más porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y estos son los semilleros que me llevé de viaje, que estos, como veis, están bastante bien. Los 2 esquejes de romero parece que están vivos. Este es el chupón del tomate cherry, que lo voy a trasplantar. Esto de aquí es un albaricoque, de un hueso de albaricoque que planté. Y estos son los 2 chupones del tomate en rama, que también parece que han enraizado bastante bien. Pero al sacarlos de aquí miraremos a ver si han enraizado o no. Y bueno, eso es lo que hay. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Limpiar esto, tirar las plantas muertas, y quiero hacer semilleros tanto de lavanda como de orégano como de perejil para ver si consigo mejorar el cultivo, que no se me ha dado muy bien. Así que nada, vamos a empezar. Lo siento, perejil. El orégano. Y la lavanda. Adiós a los 3. Voy a quitar de aquí las plantas que están bien, porque si no, no tengo sitio. Aunque luego tengo que acordarme de regarlas. Pero bueno, eso luego. Bueno, ya tengo la mesa despejada. Tengo aquí la tierra que voy a utilizar para los semilleros. Es una mezcla de humus de lombriz, compost, tierra vegetal y fibra de coco. La he comprado así, viene la mezcla ya hecha y tiene un poquito de arlita. Así que esto es lo que voy a utilizar para los semilleros. Y pues los semilleros estos que compré en el Lidl hace unos meses, que ya os enseñé, que aunque ahora no los voy a poner con luces de crecimiento, pero están muy bien, tienen muy buen tamaño, así que estos son los que voy a utilizar. He dejado el plástico debajo porque la voy a liar parda, seguro. Me gusta esta tierra para los semilleros porque es muy finita, porque casi no tiene palitos, que sabéis que hay alguna tierra que compráis y tiene un montón de materia orgánica, pero todavía no muy descompuesta. Entonces, para los semilleros como que se me hace un poco difícil. Uy, de repente ha entrado un airecito fresco por la ventana. ¡Qué maravilla! Voy a dejar un poquito de hueco por arriba, porque aunque no hay que cubrirlas mucho, pero un poquito sí. Ahí tengo que rellenar más. Vale, ya tenemos los semilleros rellenos. Voy a poner orégano, lavanda y perejil. Para el orégano vamos un poco tarde porque se siembra en primavera, pero bueno, voy a intentarlo. La lavanda está bien porque se siembra al final de primavera y principio de verano, y el perejil se siembra todo el año, así que sin problema. Siempre leed la parte de atrás porque os explica muy bien cómo tenéis que sembrarlo, aunque yo esta vez no sé si le voy a hacer mucho caso, porque la siembra a voleo no me convence, entonces... Ya veremos a ver. No me acaba de convencer. Vamos a ver. Dice... Asiento aclarando a 30 centímetros de distancia. Vale. Condiciones de germinación de 15 a 18 grados. Va a hacer un poco más de calor. Pero bueno, vamos a ver. Esto es el orégano, por eso te dice que lo siembres en primavera, porque en verano hace un poco más de calor que eso. No sé si habéis visto alguna vez las semillas de orégano, pero son diminutas, como podéis comprobar. Entonces, como son tres cosas, voy a hacer una fila de cada. Así que voy a empezar por el orégano. No lo voy a enterrar mucho, porque como habéis visto, el tamaño que tienen es minúsculo. Así que vamos a echar unas cuantas. Y cuando salgan, pues ya quitaremos las que no sean. Vamos a por el perejil. Estas creo que las semillas son un pelín más grandes, pero tampoco mucho, ¿eh? Vamos a ver. Dice siembra directa cubriendo ligeramente la semilla. Vamos a ver. Sí, mirad, ¿veis? Esta es un poquito más grande. Tampoco os penséis que mucho, pero se ve. Así que vamos a coger un puñadito y a echarlos aquí. Aquí. Y la tercera hilera la voy a poner de lavanda porque, como habéis visto, se me ha secado la planta. Y aunque esta no dará flores este año, pero quiero ver si consigo tener una plantita, aunque sea para el año que viene. Quién sabe, a lo mejor el año que viene la puedo plantar en el suelo y todo. En el suelo de mi huerta. Mirad, así son las semillas de lavanda. Y esta dice siembra abril, mayo. Estamos en junio, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a ponerla aquí. Y lo mismo, voy a echar unas cuantas en cada agujerito. El siguiente paso es regarlo todo bien, a ser posible pulverizando para no mover las semillas de sitio. Si no, pues echándole agua flojita. Estoy mojando todo aparte de los semilleros. Sí, pero bueno, no pasa nada. Esa agua se seca. Bueno, ahora voy a limpiar aquí. And see the sun side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Pues así es como ha quedado la mesa. Ya tenemos aquí nuestros semilleros. Ahora tendremos que controlar que la tierra no se seque y a ver qué tal. Vamos a recoger nuestro primer pimiento. A ver qué sale de aquí. Bueno, 75 gramos, tampoco está mal. ¿Cómo está? Bueno, pepitas tiene. ¿Quieres conservarlas? Huele esto.